Dicen bien que cada rey necesita un sastre y por los 100 años del más grande, Barrington decidió hacerlo a su medida. Descubre Universitario 100 años, un excelente regalo para que el hincha merengue disfrute. Te cuento de qué consiste. Disfruta y puedes ir a cualquier tienda Barrington y solicitar tu traje a la medida. O también puedes comprar este pack de edición limitada por la web. Viene con 3,5 metros de tejido, disponible en 3 colores y certificado de confección. Usted va con este kit a una tienda Barrington y se manda a preparar el traje. La confección ya viene incluida con este pack. Entérate de todos los detalles en la www.barrington.com.pe. Mañana va a jugar Universitario Cristal. ¿No? Con restricción de gente, ¿no? Lo único que le tengo que decir al señor Sondag es que no, por favor, no desinforme. La U juega de local en el Nacional. El único equipo del Perú que juega de local en el Nacional es la selección y la U. Cristal no tengo idea dónde juega de local, ¿no? Porque tiene un estadio que lo han alquilado, ¿no es cierto? Que difícilmente puede llenar. Pero uno no puede, pues, desinformarle a la gente, por favor, ¿no? Última vez, mi querido Colorado. Debe ser por un tema de ignorancia. Uno conoce, está en el Roosevelt, ahí juega pues soccer, no juega fútbol. Pero en fin. Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Él debería comentar de hockey, rock and ball, badminton, tenis, no sé, esas cosas, polo. Pero en fin. Ya lo saben, con presencia en 100 de cada 100 hospitales, ahí está Rocker. Si los profesionales de la salud confían en Rocker es porque da un ambiente seguro y saludable. Respaldados por 4 certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura, se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Con los productos OTC de Rocker, como el jabón de manos, usted también puede asegurar la bioseguridad de sus colaboradores. Rocker es la elección número 1 en el cuidado de la salud. A ver. Con el advenimiento, para ponerme guachafo, de Toledo, llegó pues con toda su fuerza la caviarada en el Perú, como reacción al régimen, no sé, dictatorial y corrupto de Fujimori, Montesinos, y toda esa práctica, ¿no? Desarmar el andamiaje, bueno, y vinieron con una serie de combos, ¿no? Como el de la moralidad, las buenas costumbres, lo políticamente correcto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la reorganización de la policía. El Perú, por si acaso, es el país que tiene más especialistas de seguridad en el mundo. ¿Eh? No es Israel, no es Estados Unidos, no es Rusia. Olvide, acá en el Perú, y el 90% son caviares, que en su vida han agarrado un choro, nunca han matado un pollo, nunca han disparado ni una onda. Pero todo eso viene de la época de Toledo. Y la persecución, por supuesto, a los malos, que los apristas, que los fujimoristas. Entonces, en la caída de Toledo es una lección de moralidad y ética, porque además de Toledo, viene el combo de Susana Villarán, de PPK, y no es cierto, y de Ollantumala, y de Nadine. Entonces, mucho cuidadito. No hay corrupción de derecha o corrupción de izquierda. Hay corrupción nomás, ¿no? Y Toledo es un ejemplo de lo que uno no debe hacer. Esta nota es en referencia a algunas de las cosas que han venido pasando en los últimos años y que la prensa peruana ha soslayado. La prensa peruana, hasta antes de ayer, ni mencionaba que a Toledo le iban a sentenciar. Pero veamos la nota. Este era Alejandro Toledo en el cierre de campaña electoral de Ollantumala allá por el 2011. El hoy sentenciado por corrupto pregonaba a los cuatro vientos que buscaba evitar el regreso de la corrupción. Vaya incongruencia. Se cansó de llamar corruptos a otros. Y siempre fue él quien recibía millonarias coimas, tal y como ha sentenciado ahora un juez. Él y la gente con la cual gobernó pretendieron ser la reserva moral del país y ahora pasará 20 años y 6 meses en la cárcel. Ese es pues Alejandro Celestino Toledo Manrique, a quien ya podemos llamar corrupto, así sin condicionales. En suma, se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad. Allá por el 2011, Toledo nos decía que buscaba evitar el regreso de la corrupción. Justificaba de esa forma su apoyo, según el incondicional, a Ollanta Humalatazo. Hoy sabemos que era quizá porque ambos tenían al mismo corruptor detrás. Esa constructora brasileña que financió gobiernos y ensombreció la política peruana y latinoamericana en las últimas décadas. Ollanta Humala enfrenta una situación similar a la de Toledo. También se le investiga y acusa de haber sido coimeado por Odebrecht. Uno, el nacido en Cabana, ya fue sentenciado. El otro está próximo a ser enjuiciado. No buscaban, pues, evitar el regreso de la corrupción. Buscaban que se quede.
con ellos a la cabeza. Claro está. Hemos tomado la decisión de apoyar sin ambigüedad la candidatura de Ollanta. Entre corruptos se ayudan, dice un refrán. El cierre de campaña de Ollanta Humala no fue la única vez que se vio a Alejandro Toledo respaldando a quien años después sería investigado por corrupción. En 2013, el expresidente decía esto sobre la entonces alcaldesa Susana Villarán. Durante el proceso de revocatoria que enfrentó Villarán, Alejandro Toledo fue uno de los que la apoyó. Pedía que la dejen culminar su mandato. Hoy sabemos que esa millonaria campaña para salvarse de ser revocada fue financiada por Odebrecht. Los mismos fantasmas brasileños que también alcanzaron a Toledo durante su gobierno y que hoy lo han llevado a prisión. El hombre que juzgaba a otros ha sido juzgado ahora, pero por el sistema de justicia verdadero. Y de no medir inconvenientes, y si es que vive para ello, recién verá la luz de la libertad cuando cumpla 98 años. A ver, a ambos les hago la misma pregunta, con su reflexión con respecto a lo que ha pasado con Toledo. Pero hago una salvedad, ¿no? Yo en mes de noche tengo 5 libros, ¿no? Uno es El Príncipe Maquiavelo, comentado por Napoleón. El otro es el informe, el resumen de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El otro es uno que me regaló Pepe Urquizo, que se llama Your Ego, Your Enemy, tu ego, tu enemigo. Y después tengo otros dos, que es El Método Deming y uno más, ¿no? Pero todos estos señores que llegaron como adalides de la anticorrupción están todos engarzados por el caso Lava Jato. Y tú, yo te he escuchado varias veces en alegatos cuando me has defendido en juicios, tú hablas de la moral pública. ¿El día de hoy existe moral pública? Sí, por supuesto. La moral pública no tiene que ver con este planteamiento institucional. La moral pública está en las bases mismas del pueblo. Es el único que genera resistencia. Y ellos han vulnerado con su conducta, ¿no?, este principio. Porque si nuestro pueblo no tuviera esa moral, no estaríamos avanzando. Bajo cualquier circunstancia hemos avanzado. Fíjate, tú recuerdas cuando tuvimos una mala época en el primer gobierno de García, que venía atrás el gobierno de Belaunde, era, ¿no?, muy malo, la migración peruana, ¿no?, los que salieron al extranjero, ¿qué es lo que hicieron? Reforzaron a sus familias aquí, ¿no?, ese tipo de conductas, y así sucesivamente. Con el tema de la gastronomía, hemos ido transformándonos. Ajá. Y hemos creado que una sociedad que empuja. Ese es el sentido. Se ha valorado la profesión. Y ellos laceran eso. La profesión de cocinero, y no quiero ser ofensivo por si acaso, sabiendo que usted es un policía y que le demos la vida a ustedes, ¿no?, pero en los últimos 15 años la profesión de cocinero de mozo se ha valorado, ¿no? Tiene cierto prestigio social. El ser un emprendedor de la cocina. Claro, incluso ha cambiado el nombre, no le dices cocinero, le dices chef. Correcto. ¿No? Y los mozos son personas ya más estilizadas, ¿no?, y tienen un trato totalmente diferente y venden el producto. Son arquetipos a seguir, claro, ¿cierto? Entonces son modelos, pero son nuestros modelos. Correcto. De peruanos. Entonces digo, la moral pública ha llevado a que además, por sus usos y costumbres, nosotros nos saquemos un paradigma de la cabeza de que ser un mozo o ser un tipo que lava platos o ser un tipo que atiende en un restaurante o en un mercado que vende jugos es un bobo, es un tonto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, le pregunto a usted como policía, si en vez de que hubieran hecho estas dos interoceánicas de 7.000 millones de dólares, hubieran gastado 2.000 millones de dólares? Inclusive robando, mire lo que le digo, en agua para Lima, ¿no? 2.000 millones de dólares en colegios para Lima. Lima no más, estamos hablando del paro de mañana de Lima. Lima no más. Y hubieran gastado 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares en equipamiento, infraestructura para la policía del Perú. Hoy en día los muchachos no quisieran ser policías como ahora quieren ser chefs. ¿No estarían orgullosos de haber capturado a Ismael Guzmán, de haber capturado a Artemio, de haber capturado a Polay, de haber pacificado el país, de que su papá sea un coronel, un general, de que tu hermana sea una chica del Escuadrón Fénix? ¿Qué hubiera pasado con la moral pública si se gastaba esta plata en ustedes, los policías?
En primer lugar, la policía tiene los resultados hasta ahora, pese a que tiene bastante deficiencia logística. Si le hubiesen dado el presupuesto que tú, Filiberto, estás indicando y que lo necesitas sobremanera, los resultados serían actualmente mejores que la captura inicial de Morote, la posterior captura de Abimael Guzmán y de los grandes delincuentes. Tenemos ejemplos que cuando la policía quiere agarrar en 12 horas a un ratero que ha cometido un ilícito, que ha robado o ha asesinado a alguien, lo hace. Han bajado de Chile a unos individuos, a un muchacho de 20 años y una de 22 años, de 24 años, que acaban de matar a un empleado de Serpost, lo han bajado el avión. El coronel Reboredo no ha parado hasta ubicarlo en Ecuador, al que quemó a la niña en la plaza. La policía tiene capacidad. Y si tuviese el presupuesto, le aseguro que no estaríamos desbordados como ahorita estamos desbordados por la delincuencia común. Y no solamente delincuencia común, sino que la delincuencia común se ha generado ¿en qué? En crimen organizado y banda organizada, que significa sicariato y asesinatos por lucro. Y por si acaso no me he olvidado de los hospitales, ¿ah? Pero les digo, de los 7 mil millones de dólares que han costado las dos interoceánicas, porque con el mantenimiento todo va a llegar a eso, repito, 2 mil en agua para Lima, 2 mil en colegios para Lima, no más, ¿ah? Y 3 mil millones de dólares en seguridad, estoy hablando en 10, 15 años. La refinería de Talara, 6 mil millones de dólares. Que hubiera gastado 3 mil millones de dólares también para colegios en el Perú y 3 mil millones de dólares en hospitales. Mañana hubiera paro. ¿Vas a parar si tu hijo está yendo a un buen colegio con luz, agua, desagüe, teléfono, internet, con buenos profesores? Si se enferma, lo lleva a un hospital y el policía lo cuida. Ese es el daño del caso de la bajata. Y ahora yo quiero poner una referencia ya, como ciudadano y desde la tribuna en que estoy ahorita. Yo no concibo la idea que, sabiendo que falta presupuesto para la policía, la urgencia que tiene de comprar tecnología, vehículos... Sí. El pago del franco para el personal, sí. Como hay miles de necesidades. Estén priorizando en comprar aviones. Es que hay plata, disculpe usted. Los aviones, yo no me voy a referir a los aviones particularmente a esos, ¿correcto? Porque sí se necesitan aviones, de repente no esos. Pero hay el dinero para los aviones, para la policía, para todo hay. Para todo hay. No me digan que no hay cuando se han gastado, repito, una y mil veces más. 1.200 millones de dólares en hacer unos juegos escolares. Y quieren gastar 400 millones de dólares más. Por supuesto que tenemos que, si somos un país tan rico, proteger el aire y las fronteras. Y hay plata para todos. Pero si se tira la plata en estas barbaridades, siempre vas a decir que hay otra prioridad más importante. La impresión que yo tengo es de que el Estado no quiere invertir en seguridad ciudadana. Bueno. Prefiere invertir en proyectos de cemento, proyectos de servicios, asesorías. Y eso, pese que baja en algo, merme en algo la moral de la policía, la policía sigue trabajando. Le aseguro que alcanza para todos. Encuentra la más completa línea de camiones, volquetes, pick-ups, minibuses y vans solo en Inca Power. Expertos en vehículos comerciales, representantes exclusivos de las marcas Foton y Forland, con más de 15 puntos de venta a nivel nacional. Inca Power es tu mejor aliado en vehículos comerciales. Descubre toda la gama de modelos disponibles y promociones. Impulsa tu negocio con Inca Power. Ingresa a la www.incapower.com.pe. Regresamos con el final del programa.